Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. ¿Qué tal mi racilla de YouTube? Los saludo aquí, servidor Clefas Arriaga, trayéndoles un tutorial más que no debe faltar en tu repertorio musical, titulado El Sinaloense, un bonito zapateadito, guapango, muy padre. Lo saqué en el tono de Fa, algo más o menos al estilo propio, como la tocara si actualmente estuviera en un grupo. Les voy a mostrar la intro y un poquito de acompañamiento adentro para que no solo echen la intro y se oiga huequecilla o algo así. ¿Sale? Les muestro la escala de Fa. Recuerden que Fa solo trae la sostenido para abajo y hacia atrás si bemol, ¿sale? La recorremos en terceritas, ya que la vamos a ejecutar en tercera. En sextas, ¿por qué no? Sexta sería aquí, nomás mi acordeón no alcanza, pero vamos a empezar de aquí. Todo el acordeón, ¿sale? Ok, entonces tenemos el acorde de Fa, formado por Fa lado como su primera. Tenemos Do, Mi, Sol como su segunda, su acorde. Y su tercera sería Si bemol, formado por Re, Fa, La sostenido. Entonces nos vamos. Esto es opcional. Aprietas varias notas así. ¿Sale? Con esas comenzamos. ¿Sale? Entonces. Continuamos. Aquí alteramos poquito para darle ese brillo. Acorde ahí completo, vale, suspenso, que ya empezó el sinaloense, algo así, imagínense ese silencio allí, ¿eh? El acordeón ahí solo. Ok, la repito para continuar. Okay. Y aquí hacemos, aquí me gustó este estilo. Hacemos ir tocando las terceritas, ir dejando unas medias. ¿Sale? Y ahí caemos a esa triple. ¿Sale? La repito. ¿Sí? Y ya que llegues a esa parte, vuelve a empezar. Ya el ritmo acelerado, ya entra el acordeón más rápido. Desde acá la agarramos. ¿Sí? Así. Y ahí rápido, ¿sale? Y oyendo el ritmo acelerado. Y aquí en vez de hacer esto, vamos a hacer un pequeño cambio, la vamos a cambiar para que luzca más padre su guapango. Hacemos aquí esta apoyatura en re y re sostenido así. Rápido. ¿Sí? Y vamos a bajar ahora a lo grave en la misma escala pero en terceras. Tres golpes en cada movimiento. Cayendo de nuevamente a la triple. Y de ahí vamos a este adornito padre. Que hace, pasa sobre el acorde de Fa, la do fa, sí. Y cambias. Mi sol do. Y a la tercera vez que vayas a hacer mi sol do, haz una escalita. Entonces hacemos. Estamos aquí. Cambio. Ya aproveché para echarle un trino ahí, se presta. No importa que no lo lleve o algo, se presta para los dedos. Esto lo aprendí del Jaguar de Oro, el tutorial pasado. Me dejó eso de enseñanza a mí. Sale, yo también aprendo, al igual que ustedes. Entonces, estamos. ¿Sí?
vuelvo a repetir. ¿Sí? Ya que llegan a esa parte, hacemos. La parte que se ve muy padre en la música ahí. Hace. Es un pase para caer aquí a la primera. Así. Si gustas, hasta en triple lo puedes acomodar. Muchos hay diferencias como tú te halles de este. Los piquetes que tú como estés acostumbrado a darle ahí, ¿sale? Opcional, ¿sale? Entonces nos vamos, dice, desde Navolato vengo. Lleva aproximadamente una, dos, tres, cuatro veces creo que lleva la intro, ¿sale? La letra es muy cortita, lo que hace es va cambiando la letra, pero le caben los mismos cambios, como hemos explicado en videos anteriores. Es lo mismo, desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble, a cuando da vuelta la música que dice, soy de meros de Sinaloa, donde se rompen las olas, vuelve a caer a segunda. Ya en la tercera vez que dice, me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Es lo mismo, ¿sale? Para que vayan entiendo. Por eso vayan entendiendo mejor cómo están estructuradas las canciones. Por eso les recomiendo siempre escribir la letra de las canciones. Para que vean qué rollo con esto, ¿sale? Nos vamos. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Ahí caemos a segunda, un adornito en segunda sobre la el un pequeño ahí parte arpegio. Hace do, sol, mi, re, do, así. Y así puedes trino. ¿Sí? Me dicen que soy arrero, el mismo. ¿Por qué le chiflo y se paran? Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Donde dice, ay, 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 ahí opcional. Pueden. El acorde que hicimos al principio, o pueden simplemente adornarle ahí en do como gusten. Ahí, o el otro es así. Si me explico, es esta misma, pero le combino para que se oiga más padre. Abajo, acá arriba y abajo, así. ¿Sí me explico? Ok. Dice, ay mamá, por Dios, dice, por Dios que borracho vengo. En la primera parte, se me olvidaba mencionarles, dice, desde Navolato vengo. Ahí está la voz, por eso ahí cae a segunda, ¿sí? Entonces vamos, ay mamá, por Dios, ahí caemos, por Dios que borracho vengo. Ahí, aquí está la voz. Que es su tercera en si bemol, entonces un adorno, un parón ahí en tercera. Dice, por Dios, qué borracho. Dice, que me siga la tambora. Hay unas dos veces. Que me toque en el quelite, después el niño perdido. Y por último el torito, para que vean cómo me pinto. Ay, 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 el mismo adorno, o el acorde. Ay, mamá, por Dios. Ahí ya vuelve a meter la música de la intro de nuevo, pero esta vez ya entra rápido. Sí, poquito diferente, yo la agarré desde acá. ¿Sí? Y ya lo mismo. Lo mismo todo. ¿Ok? Ahí entra corriendo en las demás, entra así acelerado, ¿sí? Y de aquí dice, soy de mero Sinaloa, donde se rompen las olas, el mismo adorno de segunda, do. ¿Sí? Y busco una que ande sola. ¿Sí? Y que no tenga marido, para no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay.
que ya vimos. Estando en ahí, en segunda, puedes acompañar ahí cualquier adorno. Siempre lo hagas allí en do. Pues incluso, si se te complica, variale, una vuelta lo haces allí, otra acá, ¿sí? Pero traten del que les enseñé. Algo así. ¿Sale? Ay, mamá, por Dios. Y la, acaba todo eso, vuelvo a meter la intro. Como ya les digo, la intro va aproximadamente como unas 4 veces. Y los adornos les sirven para lo mismo. Ya la última vuelta, cuando llegan a esta parte, como gusten ahí hacerle esta serie de cortes, ya les expliqué corrido. Aquí muy mi estilo este. Una vez que estaba escuchando un mariachi, se me ocurrió sacar este final así. ¿Sí? Aquí está sobre el acorde de do. Y ya caemos a su primera. ¿Sale? Y este fue el sinaloense. Lo que recomiendo, ya saben, escribir la letra de la canción para que vean cómo está estructurada y les enseñe, tenga mejor visión de cómo está estructurada la canción y puedan sacar sus propias conclusiones bien. Y ya saben, usar los mismos adornos o variarle poquito. Este está para que juegues con esta canción. ¿Sale? Ok, sin más me despido. Servidor Cleofas Arriaga. Suscríbanse, compartan, den like. Nos vemos. Saludos a toda mi raza de Facebook, de YouTube. Todos mis suscriptores. Gracias por subirte a este avión de mis sueños. Por formar parte de este sueño. Nos vemos. Tan pronto haya chance, subiremos más tutoriales. ¿Sale? Gracias.